Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Todo bien? ¿Ya listos? Sí, listos. Bueno, entonces vamos a dar inicio a la sesión que comprende este día. Les mandé los archivos al grupo de WhatsApp que se van a utilizar para la clase de este día. Ya lo deben haber recibido. Sí, ya listo. Bueno, entonces ya teniendo ahí los archivos, pues ahí ustedes los bajan y vamos a chequear entonces. Miren, lo que vamos a ver este día es lo que son funciones condicionales. De estas hay varias, ¿verdad? Vamos a ver lo que es la función condicional si, sumar.si y contar.si. Entonces, una es para realizar sumas basadas en un criterio, ¿verdad? O sea, sume si se cumple esto. Y la otra es contar basada en un criterio. O sea, cuente cuántos vendedores son de San Salvador. Sería un criterio, ¿verdad? Un ejemplo. Entonces, de estas son unas familias, ¿verdad? Se llaman funciones condicionales. Vamos a ver en este momento estas dos. Por lo que veo, lo primero que se va a ver es la función sumar. Ahora, esto está en la plataforma, pero también está en el manual. Si nosotros vemos, acá está en el punto número 4, ¿verdad? Si manda uno punto número 4. No está compartiendo pantalla. Ajá. Funciones condicionales, ¿verdad? Aquí está, miren. Ustedes le dan clic ahí. Le dan clic acá y los va a pasar a las funciones condicionales. Entonces, en sí son dos las que están en este tema. Sumar.si y contar.si. Bueno, veamos. Entonces, mira, para que puedas ocupar la función sumar.si necesitas tener un campo numérico. El criterio puede ser no numérico o numérico, pero lo que sí necesitas es tener un campo de números, ¿verdad? O sea, que pueda sumar, porque eso sería la sumatoria. Entonces, es necesario. Por ejemplo, si solo tenés, digamos, campos de alfanuméricos, ahí no puedes hacer lo que es la suma. Tenés que existir uno que siga totales. Por ejemplo, acá, mira. Acá la condición es sumar los números que están desde la columna A hacia abajo, ¿verdad? Pero eso quiere decir el rango A1 hasta la 10, pero solo los 5, solo te va a sumar los 5. Aquí está, la condición es el criterio. Ese criterio que está al final, si es número, pues va seco, ¿verdad? Sin ningún operador a la par. Si le ocupas algún operador, pues ahí tendrías que ponerlo, ¿verdad? Entre comillas, los operadores. Bueno, pero acá en el manual lo lees. Aquí está, los operadores, mira. En este tipo de condiciones, el operador, lo voy a hacer un poquito más grande, el operador aritmético de comparación va entre las comillas. Por ejemplo, aquí es un mismo grupo de números, ¿verdad? Pero te está sumando los menores de 3. Entonces el operador tiene que ir entre comillas. Bueno. Y acá, más adelante, está una pequeña tabla, mira. Esta tabla lo que te dice es que vas a buscar las ventas de Juan. Y abajo te da el total. Entonces, si te das cuenta, el campo numérico son las ventas. ¿Ya? Ahí sí podemos tener la función sumar.si. Entonces, te dice que el rango es de A2 a A10. A2 hasta A10. Los nombres, mira. Por lo general, si el criterio es nombre, siempre lo vas a ir a buscar en donde es parte de él el criterio, ¿verdad? Sería el cuadro, este sería el vector o campo de nombres. Y luego, pues acá, por ejemplo, si me dijeran sumen, en vez de vendedor me dijeran enero, vengo a buscar en el campo enero, O sea, el mes que me digan va enero, febrero, marzo y el otro sería el otro campo. Pero veamos acá, eso ustedes lo chequean. Vamos a abrir los archivitos. Mira, estos archivos son varios ejercicios, ¿verdad? Para verificar bastante bien lo que es la función. Bueno, mira, vamos a trabajar en el que dice visitas, porque es un poco más para introducción. Bueno, acá te dice visitas, dice así. La función sí es una suma basada en criterio. Entonces, aquí tenés días. Detalle de visita realizada en el mes de enero, ¿verdad? Un mes. Y tenés pues todos los días, en teoría, podrían ser quizás, no sé, 31, no sé cuántas visitas realmente, porque pueden ser varias visitas en el día, ¿verdad? Tenés varias visitas, ¿verdad? Lunes una visita, martes tantas, etcétera, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer es que el criterio va a ser el día. Yo necesito sumar todas las visitas del día lunes, del día martes, miércoles, cualquier día. Entonces la función sí, sumar.sí, pues es bien fácil porque solo te pide dos cosas. Si te das cuenta, vamos a poner igual sumar.sí, abrir paréntesis, y lo que te pide es el rango. El rango siempre va a estar, va a ser parte de donde está el criterio. Si te piden el día lunes, o sea, tu rango son los días, ¿ya? El criterio es el que te dicen. Y pues el rango de la suma es el campo donde están los datos numéricos. Okay. Entonces me dicen que busque los lunes, mira. Como vas a ocupar un operador de igualdad, va entre comillas, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Sería el... Voy a hacer un poco más grande. Al final, ya sabes de que hay que marcar la matriz, ¿verdad? Sería así. Total de visitas del día lunes, de ahí martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Todas las visitas, mira, de la semana. Sería igual. Sumar.sí. Rango. Ojo. Rango es donde van a estar todos los días. O ahí vas a encontrar el día del criterio que te piden. Punto y coma, ¿verdad? El criterio es el día lunes. Entonces, como no me lo han dado en una celda, no puedo hacer referencia a eso. Lo tengo que digitar y va entre comillas. Y aquí pongo igual a lunes. Y cerrar comillas. ¿Ah? Esa es la segunda parte, que es el criterio. Y la tercera parte es el rango de suma. ¿Verdad? Y el rango de suma es la columna o el área donde va a ir a sumar y debe ser numérica. Vale. Y enter. ¿Verdad? 23. Ok, si te das cuenta, hay 23 visitas el día lunes. ¿Qué quiere decir? Te está sumando primer lunes, más 6 y así sucesivamente. Vale. Ahora, si te das cuenta, esta referencia se va a mantener y también esta referencia, mira. O sea, se va a mantener donde están los días y el campo o rango donde vamos a sumar. Entonces, lo que va a ir cambiando solo es el día. Entonces, lo que podemos hacer es, ¿qué haríamos ahí con esta referencia? Fijarla, ¿verdad? Las podemos fijar, ¿verdad? Para que no se muevan, porque en sí van a ser las mismas coberturas que vamos a tener. Y solo vamos a cambiar el criterio. Vale. Ahora, sería un poquito más bonito que por aquí te dijeran día, ¿verdad? Y acá pusieras el día que querés, lunes, ¿verdad? Y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, si te das cuenta, ya acá es referencia. Yo tomaría acá donde está J7, esto, ¿verdad? Podríamos poner la referencia, ¿verdad? Bueno, entonces, esto lo podemos copiar Y ojo, estoy copiando siempre la misma cobertura de rango del criterio de donde va a ir a buscar y el campo numérico, pero estoy copiando el día lunes. Entonces, en el siguiente debe ser día martes, mira. Entonces, martes te da 13. De ahí sería miércoles, ¿verdad? Miércoles. Y acá cabe otro. Mira, yo en Excel no pongo acentos porque no es lo mismo. Mira, miércoles con tilde y miércoles sin tilde. Entonces ahí yo en lo personal no pongo ninguna tilde y todo lo escribo con mayúscula o nombre propio porque no me gusta estar con eso de así, mira. Miércoles. Entonces acá tenés que tener cuidado con esto porque no es lo mismo una cosa acentada con otra que no esté acentada, ¿verdad? Ahí está, mira. Entonces yo, como te digo, como a manera de título personal, yo trabajo todo con mayúscula y sin acentos. Y lo que hago es que los encabezados los pongo más grandes, pero eso es mi manera de trabajar, ¿verdad? Jueves. A menos de que sea algo que venga de sistema, ¿verdad? Si viene de sistema, ni modo, me acoplo. Pero cuando yo estoy trabajando, mis ejercicios los pongo así. Mira, sábado tenemos el mismo problema, mira. Lo que pasa es que como estoy en Lacton, me cuesta sacar un poco las... Sábado, pero acá hay que acostumbrarse. Ah, sábado 20 y domingo 17, ¿verdad? Va, entonces, si te das cuenta, la función sumar.si ocupa un campo donde está lo que vas a ir a buscar y eso se llama criterio. ¿Qué quiere decir? Que ese campo donde vas a ir a buscar, de ahí han sacado el criterio de búsqueda y ocupa un campo en el que vas a sumar. Lo puedes hacer, ¿okay? Lo puedes hacer así, poniéndolo acá, o lo puedes hacer por referencia. Vale. ¿Tenemos alguna pregunta con esta función? ¿Estamos bien con la función? Sí. Esto sería, digamos, un ejemplo un poquito bien identificativo. Está fácil para identificar. ¿Estamos con el número de visitas? Sí. Vale. Ok, hoy vamos a cambiar de ejemplo, mira, vamos a tener este siempre es la función sumar, ¿verdad? Y acá me piden obtener ventas, ojo, me van a dar un vendedor, o sea, el nombre de un vendedor, y yo voy a sacar las ventas, me van a dar el nombre de una sucursal y voy a sacar las ventas, y me van a dar el nombre del mes y voy a sacar las ventas, ¿verdad? Entonces, acá, si te das cuenta, hay un dato numérico que son ventas. Podrían haber más datos numéricos, ¿verdad? Pero ahí te vas a fijar en el que te están pidiendo. Tenemos el vendedor, el mes, la sucursal y las ventas. Esto, pues, pueden tener nombres repetidos, no importa, no importa. Lo que él va a hacer es que te va a agrupar. Entonces, ¿cómo sería? Ahí en el ejercicio te he dejado la función sí, mira. Pero entonces lo que vas a hacer es que vas a identificar esto. Siempre el criterio, mira, el criterio que te dan siempre va a ser el rango de búsqueda, ¿ya? Y luego, si te das cuenta que el criterio está en una celda, mira. Y luego, pues el rango de suma. Borremos estos. Ah, hay que borrarlo, ¿verdad? Entonces acá lo que vamos a hacer es esto. Me dicen que quieren las ventas de José. José debe estar al menos una vez acá, al menos, si no me va a dar no determinado. Ponemos así, ¿verdad? La función sumar punto sí, ¿verdad? Me dicen qué rango es en donde está el criterio. Como el criterio es nombre, mira, el rango es los vendedores, ¿verdad? El rango es los vendedores. Ok, ¿y cuál es el criterio? ¿Qué va a ir a buscar en ese rango de vendedores? Bueno, va a ir a buscar lo que está en la celda G3, que es un, pues cualquier nombre va a ser, ¿verdad? Siempre y cuando exista y no te va a no determinado. En este caso es José. Ajá, punto y coma. ¿Y cuál es el rango que va a sumar? Bueno, va a sumar las ventas, ¿verdad? Y ahí tenemos los dos rangos, cerramos paréntesis y le damos enter. Entonces, él va a ir a buscar todos los José. Hay uno. Bueno, solo hay uno, mira. Suponete por acá hubiera otro José. Cambia ya la suma, mira. 700 y algo más esto. ¿Sí? Ahí está. Acá no hay chance de equivocarse. Lo único que tenés que tener en cuenta es que el rango está hasta ahí, ¿verdad? Desde la A4 hasta la 17. Si pones José después de Pedro, ese no te lo agarra por esto mismo, ¿verdad? Entonces lo que tenés que hacer es aumentar el rango, ¿verdad? En vez de la 17 le pones 18. Y obviamente, ¿verdad? Va a tener ventas acá también, ¿verdad? Mira, aquí ve. Y el rango de la suma también, mira. Entonces, eso que lo único que hay que tener cuidado es que son las coberturas, ¿verdad? Pero vamos a quitar este cambio. Estamos, ¿verdad? Bueno, ahora me van a dar un nombre de sucursal. Lo va a venir a buscar acá al campo de sucursales y va a sumar o a hacer la agrupación de lo que ha vendido cada sucursal. Sería la función sumar. Punto, sí, ahí está. Rango, en este caso son las sucursales. ¿Correcto? Punto y coma. El criterio, bueno, es lo que está arriba, la celda que donde dice escalón. ¿Ya? Ahí está. Punto y coma. ¿Y qué va a sumar? Ventas. Y cerrar paréntesis. Y ahí está, mira. La escalón ha vendido... Dentro de todo eso, pues 5.934. Y aquí no hay chance de que te vayas a equivocar, ¿verdad? Ahora, recordá que si hay un campo que le pusiste escalón con tilde, no te lo va a agarrar acá. Porque tiene que ser igual, ¿verdad? Bueno, entonces me dieron entonces un nombre y busqué la sumatoria de ventas. Me dieron una sucursal y busqué la sumatoria de ventas. Hoy me dan un mes, mira. Mes. Y hoy voy a obtener la sumatoria de ventas. Sería igual. Sumar.si. El rango, como me están pidiendo mes, el rango son meses. Voy a ir a buscar en toda la columna de meses. Ese es el rango a buscar. ¿El qué voy a ir a buscar en ese rango? El criterio que me están pidiendo, como son meses, ¿verdad? Y qué punto y coma, ¿qué vas a sumar? Ah, las ventas. Y cerrar paréntesis y enter. Y ahí está, mira. Nombre por vendedor, por sucursal y por mes. Vaya, entonces venís y en vez de José pones Carlos. Ok, ahí está, mira, Carlos. En vez de escalón, como solo hay dos sucursales, vaya, si pones centro, como no existe, mira lo que va a pasar, cero. O sea, no, como no existe la función, trata de buscar, pero el criterio no existe, te da cero. Entonces, si ponemos Merleot, ahí está, mira. Para enero, si yo pongo febrero, mira, cambia. Si pongo marzo, cambia. Entonces, volviendo al ejemplo anterior, acá estábamos escribiendo nosotros en la función el criterio. Si en la primera, acá me le hubieran puesto en vez de lunes, ahorita me le ponen martes, yo tengo que venir a cambiar la función acá. Porque dentro de la función va el criterio buscar. Entonces es un poco mejor armar estos pequeños formularios de búsqueda, ¿verdad? O de información, en donde te puedes cambiar acá. Joel, mira. Es bien fácil cambiar y comenzar a manipular. Entonces, estos son pequeños resúmenes, cuadros resúmenes o formularios resúmenes, ¿verdad? O formatos resúmenes para extraer datos. Y si te das cuenta, acá no estamos complicándonos con mayores cosas, ¿verdad? Bueno, estamos con este ejemplo. Este ejemplo se llama venta, ¿verdad? Estamos con estos tres ejemplos de buscar el vendedor, la sucursal y el mes y sacar la venta. ¿Alguna pregunta? Todo bien, todo bien. Vaya, hoy vamos a hacer un tercer ejemplo, mira. Vamos a hacer un tercer ejemplo. Y este ejemplo es así, mira. Tenés resumen de datos, ¿verdad? Un cuadro de ventas. Código, nombre, zona, estado. Bueno, en estado está X, ¿verdad? Y me imagino yo que en estado sería X que he vendido o no sé qué. Habría que ver la nomenclatura, pero eso no nos atañe ahorita. Pero aquí tenemos más valores numéricos, mira. Tenemos la cantidad de productos, el precio unitario y el total. Vaya, cómo esté conformado el cuadro no nos incumbe por el momento, ¿verdad? Sino que a mí acá me piden unos resúmenes de datos, ¿verdad? Aquí está, mira. Entonces me dicen que aplique la función sí, ¿verdad? Basada en un criterio y me dicen aquí que la tarea son 3 acá. Ok. Mira, donde dice criterio en la función es que dentro de la función acá voy a poner digitado lo que me pidan, por ejemplo lactón, teclado, ¿verdad? El producto. Y donde dice criterio usado con referencia es parecido a lo anterior. A donde dice criterio yo voy a hacer 3 búsquedas porque son 3 las que me piden, 3 sumas, perdón. Y acá yo voy a ir cambiando el criterio, mira. Bueno, entonces, mira. Es lo mismo, vamos a borrar esto. Ok. Me dicen así, sumar total ventas al acto. Ok, entonces me están diciendo que donde está el nombre del producto, acá voy a buscar las lacton y voy a sumar el total de ventas. Si me hubieran pedido el costo, está aquí. Si me hubieran pedido las cantidades, están acá. ¿Estamos? Entonces voy a poner el criterio dentro de la sintaxis de la función. Sería sumar.si. Como me dicen lacton, el rango a donde voy a buscar las lacton es los nombres de productos, ¿verdad? Marco todo eso, punto y coma. El criterio, como no está en ninguna celda, para este ejemplo, lo tengo que escribir entre comillas y pongo lactón. Y aquí hay que tener cuidado porque hay que escribirlo igual a como están en los listados. ¿Está? Lactón, ¿verdad? Punto y coma. Y ahora me dicen qué es lo que voy a sumar. Bueno, como me dicen que es el total de ventas, es la última columna. Ese es el total. Vale. Y ahí le doy enter. ¿Verdad? Entonces me dice que son 1000. Que son 7,104. Ok. Vale. De ahí me piden una segunda cosa. Totalizar total de las PC. Acaba otra vez en productos, quieren las PC. Bueno, entonces venimos y fíjate bien. Si ya tengo la primera fórmula, entonces, y como me piden el total de ventas y el total de ventas, ambos columnas, o sea, nombre de producto y total de ventas son exactamente iguales. Entonces vengo yo y las fijo con F4, ¿verdad? Las fijo para que no se muevan. Y eso lo copio. Y mira, bueno, ahí se movió alguna. Habría que ver cuál es. Pero bueno, lo arreglamos, ¿verdad? Y ahí está, mira. Pero en producto me están diciendo que son PC. Entonces borro lactón y pongo PC. Ahora, ¿qué pasa si pongo PC en minúscula? También te lo va a buscar, mira. Él discrimina solo cuando son tildes. Ahí sí, ¿verdad? Cuando son tildes porque es otra. Entonces, mira. PC. Bueno, quitémosle las referencias absolutas y dejémoslo, digamos, manual, para que veamos que estamos trabajando con rangos normales. Ahora, si querés, fíjate bien, si querés y ya puedes manejar nombres, le puedes poner nombre a los campos que están acá, a cada uno de estos, mira. Pero como no sé qué me están pidiendo, entonces no sé qué nombres son, tendré que hacerlos todos o ver. Y si me dicen que el tercer punto es sumarizar, o sea, el total con zona central. O sea, me están diciendo entonces siempre el total, ¿verdad? Esto es lo que voy a sumarizar. Y me dicen zona central. Entonces yo veo que esa cabe. Están pidiéndome las ventas por zona. Ajá, eso es en otras palabras. Arriba me pidieron las ventas de Lacton. ¿Cuánto he vendido de Lacton? ¿Cuánto he vendido de computadoras, PC? Y hoy, ¿cuánto he vendido de zona? Igual, sumar.si. Y me dicen que el rango es zona, ¿verdad? No podía copiar aquello porque eso ya no son productos. Suma zona, punto y coma. El criterio dice que central va entre comillas. Central. ¿Ya? Y luego el rango de la suma, pues me dicen que el total también de la venta. Aquí está y cerradas paréntesis. Vaya, entonces ahí damos enter y tenemos esto, mira. Va a sumar las ventas de la zona central. Así se traduciría el punto 3. ¿Estamos? Entonces acá ya lo vimos con... el criterio escrito en la función, aquí está, mira, en medio de la sintaxis va el criterio, Lacton, PC y zona, mira. Ahora, lo que me piden es hacer lo mismo, pero acá me dice que el criterio va a ir en una celda. Entonces acá yo le he puesto criterio, ¿verdad? Pero acá le tienes que poner producto a buscar, o producto requerido, ¿verdad? Y acá zona, como querrás. Yo le he dejado criterios. En este caso sería así. ¿Ve? Igual. Sumar punto. Sí, ¿verdad? Rango. Ojo. Me están pidiendo el punto 1. Rango son los productos. A rango de búsqueda son los productos. El rango de búsqueda siempre va a ser donde va a estar tu criterio. El criterio es la lacto. Mira, le doy clic en la celda, punto y coma. ¿Y qué es lo que vas a sumar? Bueno, total. Y enter. Mira, y es lo mismo. Bueno, hoy veamos acá. Fátima García. Fátima. Sí, dígame. Vaya, ayúdeme con el punto 2 acá, ocupando la referencia. La referencia sería aquí, ¿ve? Donde dice Lacton. ¿Cuál sería la función? Sería sumar sí. Ajá. Este sería J. ¿Dónde están los productos? Ahí donde... ¿Los productos dónde están? En la tabla, en el conjunto de datos, ¿dónde están los productos? Ah, sería ahí en nombre, ¿verdad? La columna donde dice nombre. Correcto, marco los productos, punto y coma. Ajá, y hoy el criterio... sería el rango, ¿verdad? Y luego el criterio PC. Ajá, ¿dónde está la celda PC, verdad? Punto y coma. Y me piden total de ventas. ¿Cuál sería lo que va a sumar? Ah, sería total. La G. Ajá, columna total. Ok. Cerramos paréntesis. Vaya, y si se dan cuenta, nos tiene que dar el mismo total que está a la par, ¿verdad? A la izquierda. Vaya, elija a alguien ahí para que nos ayude con la tercera. Al compañero Elvin. Vaya. Ayúdenos con la tercera. Aquí lo que buscaríamos es la zona central, ¿verdad? Vaya, a ver cómo haríamos. No tiene micrófono. Bueno, veamos entonces. Elvin. ¿Tiene micrófono, Elvin? Sí. Vaya, veamos, ¿cómo? Ayúdame, ¿cómo sería la tercera función aquí? Donde dice sumarizar la zona central, las ventas de la zona central. Vaya, sería sumar, sí. Ajá. Paréntesis, el rango sería... Vamos a sumar zonas. Ajá, sería la zona, toda la columna de zona. Ajá. Punto y coma. ¿Y el criterio? Sería central. Sí, este, ¿verdad? Donde está la J. Uh-huh. Sí. Correcto. Punto y coma. Y ahorita el campo o columna de números, ¿cuál sería? Sería la columna total. Correcto, ajá, lo que me estén pidiendo ahí, ¿verdad? Sí. Total, y enter. Vaya. Si me dijeran aquí, elija a alguien ahí, solo le vamos a hacer una pregunta. A cualquiera. Que no haya pasado. Al compañero... Bueno, la compañera Lisette. Vaya, Lisette. Solo hay una, creo. No estoy seguro. ¿Lisette? Sí, dígame. Vaya, le voy a preguntar algo. Él la eligió, pero yo le voy a preguntar. Dígame. Queremos saber... Vamos a ocupar el criterio de zona, a ver, acá. Para no escribirlo. Pero yo quiero saber... La suma de productos de la soma, de la zona. ¿Cuántos productos hay en la zona central? ¿Cómo sería ahí? Aquí, ¿verdad? Yo puedo poner aquí cuántos productos hay en zona central. ¿Ok? Aquí así. ¿Cómo? Es la función sí, ¿verdad? Sumar punto sí. Pero ¿cuántos productos hay? Yo quiero saber la respuesta. El criterio es zona central. ¿Y sí. ¿Qué cantidad, cuál de los tres campos numéricos me dice productos? Cantidad. Ajá, correcto. Cantidad. Va. Ahí está todo lo que tenemos que hacer. A ver, dícteme la función. Sumar, sí. Sumar, punto, sí, ajá. ¿El rango cuál es? El rango sería... ¿Zona? Correcto. El rango es a donde va a estar toda la zona, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. ¿El criterio? Sería punto y coma. Ajá. El criterio sería central. Ajá. La celda donde está central, ¿verdad? Uh-huh. Punto y coma. Punto y coma. Ahora, para que me den los productos, la cantidad. Vale. Y cerramos paréntesis, ¿verdad? Sí. Entonces ahí dice que se han vendido 664 productos en la zona central. Ahora, ¿qué pasa si en la zona central venimos y la cambiamos y le ponemos occidental? Ahí está. Van a cambiar todas las fórmulas, ¿verdad? O sea, los resultados. Mira, aquí está. Y si cambiamos ahora y ponemos... ¿Cuál es la otra? Oriental, ¿verdad? Bueno, como le van a cambiar esto, ya va a ser distrito, ya no sé cómo va a estar la cosa, pero yo me manejo mejor con zonas. Va, estamos, mira cómo cambia. Estamos con esta función entonces, ahí siempre vas a hacer una suma basada en un criterio. ¿Estamos con la función suma? Sí. Vaya, ok, entonces acá lo que queda pues es tener un montón de cuadros, ¿verdad? Y que te diga, mire, deme tal dato, mire, deme tal dato. Siempre que sean totales, sumas o así, ¿verdad? Que te vayan dando una palabra en donde vayas a sumar, ¿verdad? Totalizar, el total, el subtotal, ahí sí. Si te dicen, mire, cuénteme cuántas ventas de Lacton tengo, o sea, fíjate bien, sí puedo darlo, porque aquí tengo mi criterio Lacton y tengo la cantidad que venden, ¿verdad? Ojo. Entonces, con la función sumar punto sí, ya estamos. Ok. Esto entonces sí lo voy a guardar. Ahora porque como son dos archivos. Y les mandé el otro archivo. Que es la función contar punto sí. Vaya, en la plataforma está la segunda, mira. Contar punto sí. Entonces, ¿a qué te refiere? Y también el manual. Después de la sumar, ¿verdad? Está la función contar. Función contar.si nos da la oportunidad de contar el número de celdas de un rango que cumplan con un criterio establecido, ¿verdad? Aquí está. Entonces, ¿en base a qué funciona esto? Bueno, funciona casi igual, mira. En sí es un poco más sencilla la función contar. Vas a tener un rango, mira, aquí vas a tener un rango y un criterio. En este caso, acá está escrito el criterio. En una base de datos o cuadro vas a tener una lista de colores azul, blanco, amarillo y vas a contar cuántos azules hay. Está bien. Mira, son palabras, ¿verdad? Entonces el azules te dice que hay 2 y así sucesivamente. Es un poco más fácil, mira. Bueno, pero veámoslo ya en acción acá. Vaya, mira, acá está este volado de los colores. Me llamó la atención, ¿verdad? Por los colores. Pero te pongo más ejercicios también, ¿verdad? Está, mira. Y vamos a contar los colores. Acá en los criterios lo vamos a hacer más grande. Las letras y esto también para acá. Y dice así, mira. Cuente todos los números mayores que 10 en los amarillos. O sea, tu área de trabajo, lo que vas a marcar es el amarillo, cuando te digan el azul o celeste, ahí, y vas a marcar eso. Son números. Mira. Entonces, acá dice así, mira. Si te dicen criterios, o sea, mayor que, menor que, o diferente, va a ir entre comillas el criterio, ¿verdad? Te están diciendo que contes los mayores de 10. Ok, entonces mayor o igual que 9, mayor o igual que 10. ¿Ya? Ahí está, ¿ve? Hay 10. Ok, mayor es igual que 7. Mira, hay 13, mira. Entonces, veamos. Bueno, dejemos el amarillo ahí. Agarremos el segundo. Cuente el número de veces que aparece el 50 en los rojos. Vas a venir al rojo y aquí, ese es el rango, ¿verdad? Vas a marcar ese rango, ahí te dice exactamente dónde comienza, dónde termina, pero vas a buscar cuántas veces aparece el número 50. Sería así, ¿verdad? Contar.si, fíjate bien, porque el criterio ya te lo están diciendo que es el número 50. Vaya, primera parte de contar es el rango. Venís y marcas el rango. Ahí está, mira. Desde la B14 hasta la F18, el rango, punto y coma, ¿verdad? Segunda parte de la contar.si es el criterio. ¿Y el criterio cuál era? Igual a 50. Ajá. El criterio es que te están diciendo que busques cuántas veces aparece el 50 y cerras paréntesis. Vaya, mira. 2. Mira. 2. Ahora, si le pones igual, ya vas a ver lo que va a pasar. Lo mismo. O sea, si pones 50, lo que te están diciendo es que busques ese 50 allá. Y si le pones el igual, lo que le estás diciendo es dos veces lo mismo, ¿verdad? O sea, anda a buscar igual a ese número, el 50. Entonces... ahí está. Vale, mira, te dice 2. Veamos si es verdad. 1, yo lo logré ver aquí y otro ahí, mira. Vale, ¿qué tal si yo borro un 50 y le pongo un 1? Ahí está, ve. Cambia, control Z. Vaya, mira. ¿Cuántos? Mira como aquí, ¿cómo te pueden preguntar? ¿Cuántos números mayores que 20 hay en los morados? Aquí, mira. ¿Cómo sería ese volado? Vaya, sería así, mira. A ver, Fátima, ¿cómo sería ahí? Contar.si, ajá. Luego sería ese de los morados, ¿verdad? Sería del rango G9 al K13. Ajá, correcto, sí. Marcamos los morados, ajá. Vale, punto y coma. Mayores que 20, te dice. Ajá, mayores que 20 sería, podría ser, sí, y mayor o igual que 20 sería. No porque te dicen mayores, igual no. Cuando te dicen mayores, no incluye el número que te dice. Ok, entonces mayor que 20. Ajá, mayor que 20 entre comillas. Uh-huh. Vaya, ahí. Ajá, ¿qué es lo que pasó aquí? Ah, hay dos corchetes, dos paréntesis al inicio. Vaya, ahí está, mira. Hay tres mayores que 20. O sea, si no me equivoco, es el 30, el 90 y el 50. Voy a borrar el 50 y le voy a poner un 1. Ahí está, pues sí, ese es. O sea, como ahí lo que salga, ¿verdad? No, no, si sos desconfiado y querés ir a verificar, pues andá, pero el Excel no debe equivocar. Media vez hayas escrito bien y hayas marcado el rango, no se equivoca, son 3. Mira cómo preguntan aquí, mira la otra. ¿Cuántos números menores que 1 hay en los celestes? Veamos, Herbert López. Sí. Aquí le toca este. ¿Cuántos números menores que 1 hay en los celestes? ¿Cómo sería? La función contar, sí. Ajá. Paréntesis, el rango de... Marco los celestes. Correcto, al P8. Ajá. Y puticoma. Y sería criterio entre comillas. Menores que 1. Ajá, serían menor que 1. Menor que 1, así, ¿verdad? Ajá, entre comillas. Y cierro lo que es esto. 5. Sí. Vale, sí, porque hay decimales, mira. Y el decimal, creo que son estos, mira, los voy a borrar. Ajá, esos son. Entendimos cuáles marqué, ¿verdad? Los decimales. Aquí están. Sí, menores que 1. Sí, claro, porque son menores que 1, ¿verdad? Entonces, si yo pusiera en el 5, 0.1 también es, mira. Entonces, estamos bien. Vale. Ok, y acá veamos. ¿Cuántas veces se repite el número 5 en los amarillos? Vaya. Veamos acá. Roxana Orías, porque el primer nombre no lo veo porque me lo tapa un botón del Zoom. Roxana. Vaya, ayúdenos. Mire. ¿Cuántas veces se repite el número 5 en los amarillos? Vaya. Sería contar, ¿sí? Ajá, contar punto, sí. Ajá. Marco lo amarillo. Sí, paréntesis. Seleccionamos los amarillos. Ajá, ahí está. Y puntos comas. Ok, ¿y el criterio? El criterio sería, entre comillas, sí. Ajá, correcto, porque me están diciendo que específicamente un número, ¿verdad? Como te digo, si querés le pones el igual, pero le estás diciendo lo mismo, ¿verdad? Vaya, mira. Entonces, 4 veces está el 5. Ahí no hay vuelta de hoja, ¿verdad? Solo para comprobar, en vez del 10, voy a poner otra vez un 5. Ah, pues sí, es verdad. Sí. Vaya, estamos. Dice así, mira. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? Ajá. ¿Cómo lo haríamos? Ahí cualquiera, a ver quién se anima. ¿Cuántos números positivos hay en los verdes? ¿Cuáles son los verdes? Ah, eso de acá. Aquí te está diciendo cuántos números positivos hay en los verdes. ¿Cómo vamos a saber si los números son positivos o negativos? A ver, ¿quién se anima? Sé que es la función contar, ¿verdad? Punto sí. Se podría poner el criterio de valor absoluto. Se podría. Pero, ¿cómo sé que un número es positivo? ¿A partir de dónde es positivo? Ah, porque, bueno, al menos en los verdes no hay ningún negativo. Pero si eso fuera un área bien grande y no lo lográramos ver toda. Así, a ojo de cubero, ¿verdad? Números mayores que 0. Ajá, correcto. Ahí tenemos que irnos por un operador, ¿verdad? Por un operador. Vaya, marcamos el área, ¿verdad? Siempre contar sí vas a marcar el área. Punto y coma. La clave del contar sí es... la pregunta el criterio. Mayor que 0, ¿verdad? Mayor es que 0, mira. Decimos ahí, contar.si, marcamos el área verde y decimos mayores que 0 y ahí me va a dar un número, 24. Vale. ¿Qué tal si yo pongo menos 5? Te salen 23. Ahora cambiemos esto, mira. En vez de quiero saber a dónde está el 23, quiero saber cuántos negativos hay, cuántos menores de... sí, cuántos negativos hay. ¿Cómo sería el criterio? Yo quiero saber, si quiero saber que cuántos negativos hay, ¿cómo sería el criterio? Menor que 0. Y ahí hay uno, mira. El 5. Pero si el 5 yo lo pongo a 1, ahí está. Estamos. Vale, hagamos el último. ¿Cuántas veces aparece el 4 en los conjuntos? Cuando, a esto le llama conjunto, a cada color. ¿Cuántas veces aparece el 4 en todos los conjuntos? ¿Cómo sería esa? Sé que la función contar, ¿verdad? Así que la pongo de una vez. Vaya, pero ¿cómo es lo que sigue ahí? ¿Cuál sería el rango y cuál sería el criterio? El rango sería todo, desde la celda B4 hasta la P18. Hasta la 18. Sería igualado a 4. Correcto. Todo esta área, ¿verdad? Sí. Todo es su área. Y punto y coma, y entre las comillas el número que me dicen, ¿verdad? ¿Cuál? 4, ¿verdad? ¿Vale? Y ahí te va a decir, mira, 6 veces. Pongamos un 4 por ahí, otro 4. 7 veces, correcto, sí. Recordá que aquí si vos marcas algo y eso que marcas no tiene datos, no cuenta, ¿verdad? Este volado va a buscar lo que le esté diciendo que busca. Y si hay espacios en blanco, porque aquí hay conjuntos en blanco. O sea, no conjuntos, sino que hay espacios en blanco. Eso no cuenta, pues. Vale, entonces, así resolvimos la parte esto de los colores, ¿verdad? Y ahí está una muestra bien sencilla, mira, de la función contar. Vale, pero hoy apliquémosla de otra forma, ¿verdad? La vamos a aplicar... acá, este está más fácil. Mira, el cuadro se ve bien grande, ¿verdad? Y tiene 10, quizás hasta más, ¿verdad? Pero hay que centralizar en lo que nos pide, lo que te pide es lo que está abajo. Puedes tener un cuadro súper enorme, pero concéntrate en lo que te pide. Dice así, número de clientes mayoristas, ¿verdad? Entonces venís y por aquí hay un buscado donde dice mayorista o minorista, aquí está, mira. Te vas a concentrar en donde dice tipo de cliente. Aquí vas a venir a aplicar la función contar. Entonces te dice aquí que busques cuántos clientes mayoristas hay y minoristas. Acá mismo te dice mayor y minorista, ¿verdad? Bueno, entonces veamos. Ahí está la función contar, mira. Mayorista. Vamos a hacer la de minorista, mira. Ojo, nos vamos a concentrar entonces solo en este cuadro. Aquí, ¿verdad? En esta área y vamos a encontrar los minoristas. ¿Cómo sería esto? Igual con, o sea, aquí como me dicen cuántos hay es una función contar. Contar el rango es donde aparece el criterio que te están diciendo. Si son minoristas o mayoristas, ahí están revueltos, ¿verdad? Y luego el criterio que te dicen, como es una palabra, la vas a poner entre comillas. Minorista, ¿verdad? Minoristas. Y tiene que ser escrito así como está, ¿verdad? Si lo has escrito mal, mira, contar, marcas el tipo de cliente y le pones minoristas y te dice que no puede ser que minoristas. Bueno, aquí hay uno. Singular. Mira. Ajá, minoristas, singular. Tienes que escribirlo bien, vaya, mira. Minoristas. Vaya, mira, ahí arriba es singular y acá te lo has puesto plural. Número de cliente minorista. Tendría que ser así, mira, y mayorista, ¿verdad? Fíjate, en el criterio te lo pueden escribir mal, pero lo que manda es la data. Vaya, mira, acá hay que corregir eso. Ok, hay 5 y 6, son 11. 11, mira aquí. Y si yo los marco, o sea, ahí hay 11. Está correcto, vaya. Número de clientes a crédito. Ok, vamos a buscar alguna onda que diga aquí crédito. Aquí está mi forma de pago. Ahí te dice Crédito y contado. Solo hay dos formas de pago. Entonces me están diciendo número de clientes que pagan de crédito. Igual, contar.si, ¿verdad? El rango es donde están los clientes de forma de pago, punto y coma. Como es palabra, va entre comillas y te pone crédito. Cerrás comillas y el paréntesis. 6 de crédito. Abajo te dice contado, mira. ¿Cuántos clientes de contado hay? Bueno, entonces vamos a poner igual la función contar, ¿verdad? Marcamos el área, no importa que la marcas de abajo para arriba o de arriba para abajo, punto y coma, y te dicen contado, contado. Y entre comillas, ¿verdad? Ok, contado y enter. El último, el paréntesis, el Excel te lo llena. Vale, mira, hay 5. Ya sabemos de que son 11, ¿verdad? Porque ya los contamos, no hay más registros. Ok, total de clientes. Ok, cuando me dice total de clientes, ¿qué cuento? ¿Qué columnas tendría que contar? Columna C. Ajá, los nombres de los clientes. Y ya sabemos, ¿verdad? ¿Cuántos me tiene que dar? 11. Ajá. Por los otros datos que hemos sacado, ¿verdad? Contar puntos sí y el criterio son los clientes. En el entendido de que nos repiten, ¿verdad? Si se repitieran, fueran eventos de venta los que están ahí. Y ojo. Sí. ¿Ah? Ahí sería con la función contará. Vale, acá, ajá. Pero, uy. Vale. Sí, pero si estamos viendo la función contar, punto sí, ¿cómo lo haríamos? O sea, yo sé que con contará me sale, pero si ocupara la función contar, punto sí, ¿cómo lo haríamos? Para saber cuántos clientes hay. A ver, ¿qué haríamos ahí? ¿Qué haríamos ahí? Hay varias opciones. Por ejemplo, vaya, si estos son ventas, tenés que tener ya no sé, o sea, algo le vendiste, pues, porque no va a estar un cliente ahí en un cuadro de ventas sin ventas, ¿verdad? Entonces, yo podría buscar algún dato de estos en donde me refleje las ventas. Por ejemplo, puedo irme a este, ¿verdad? Y puedo preguntar que sea mayor que 0, ¿verdad? Mayor que 0. O sea, si es mayor que 0 es que le vendí 1. ¿Estamos? ¿Qué dicen ustedes? ¿Se podrá así? Contar punto sí, ¿verdad? Contar puntos sí y agarro, no sé, unas ventas. Ventas. Y el criterio sería, ¿cómo lo pongo el criterio mayor que 0? Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Vale, mira. Y ahí está, 11. Ojo, aquí porque me encapsulé que teníamos que hacerlo con la función contar puntos sí. Hay varias maneras. Podrías contar esto o podrías contar el ID, ¿verdad? O sea, todo cliente tiene que tener un código. En este caso, como es número también, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, acá tenemos otra aplicación de la famosa contar.si. Contar, ¿verdad? .si. Ahora, vamos a ver un último ejemplo. Este se parece al anterior, mira. Este cuadro de venta ya lo teníamos con la función sumar. Solo que aquí vamos a ponerla a contar. Vale, la función contar ya sabes de que acá le vas a poner el criterio, lacton, o acá puedes poner las celdas. Por ejemplo, vaya, en la función contar te están diciendo así, contar con criterio lacton. Ahí, lacton, mira. Entonces vas a poner contar.si, marca donde están el nombre de productos y el nombre de lacto. Punto 2. Contar con criterio PC. Esa es la que vamos a hacer ahorita. Contar.si, ¿verdad? Rango, como es PC, ¿cuál columna voy a agarrar? Nombre. Producto. ¿Estamos? ¿Y el criterio? ¿Cuál criterio va a ser? PC. PC entre comillas, ¿verdad? Porque lo estoy escribiendo. Y ahí está, mira, 2 con PC. Ahora voy a contar cuántas aparecen en la zona centro. ¿Cuántas veces aparece aquí en zona centro? Ok, ¿cómo hacemos esto? Igual, contar.si, ¿verdad? El rango es zona, ¿verdad? Y el criterio, ¿cuál criterio sería? Centro, entre comillas, ¿verdad? Y ahí me dice que 2 veces aparece. Sería central. Centrales, sí, central. Pero tenía dos. Va, zona central, ¿cuántas serán? 5, mira. Por lo tanto, yo sé que son 5 ventas, ¿verdad? Vaya, ahora estos mismos datos me deben dar aquí. Solo que aquí lo voy a amarrar a la referencia, mira. Voy a contar y acá me está diciendo el criterio, ¿verdad? Vamos a hacer el segundo. Contar.si y le digo acá. Como el criterio es el segundo, mira, PC, yo sé que voy a ir a buscar en la columna de nombre de productos, punto y coma. El criterio le voy a decir que es la celda específica esta. Y cierro el paréntesis. Y ahí está, mira. Contar. Vale, ok. Acá, mira. Solo vamos a subir los rangos. Y ya estuvo. Ah, esto está muy bien. Vale, mira. Tenemos 2 PC. Ahora, ¿qué pasa si yo PC la cambio a USB? USB. Va a cambiar, mira. En cambio, aquí no, mira, porque ahí tendría que quitar aquí donde dice PC, poner USB. Ese es el detalle de estos criterios. Ahora hagamos la última. Igual. Contar.si. ¿Verdad? Contar.si, el rango, ¿cuál sería? Me piden central, entonces eso está en la zona. Y coma, el criterio me lo están dando acá en la celda. Y enter. En zona central hay 5. Estos datos son exactamente a estos. Entonces, la podemos ocupar la función contar y sumar, ya sea en la, con criterio en celda o en una referencia o escritas en la misma. En la misma fórmula. Ahí ustedes van a decidir. Vale, entonces hemos resuelto el de los colores, el de las ventas y el de el cuadro de... Este es un cuadro de pedidos en teoría. Ahora. Estamos con la función contar y la función sumar. Punto, ¿sí? Sí. Vale, y esto hay que guardarlo, ¿verdad? Bueno, entonces voy a pasar asistencia. Y el que esté presente, pues me contesta presente, ¿verdad? Con esto iríamos entonces cerrando lo que es la sesión. Vale, veamos. Acá. Ada Patricia Linares Galdames. Presente. Muy bien. Alex Omar Jiménez Quesada. Presente. Muy bien. Ana María Salazar de Hernández. Presente. Muy bien. Diego Enrique Rendero Linares. Presente. Muy bien. Douglas Franklin Barrientos. Elsie Paola Rivas Lazo. Elvin Ernesto Pérez Hernández. Presente. Fátima Julieta García de Soriano. Presente. Muy bien. Francisco Jesús Iraeta Reyes. Gerson Hernán Martínez Morales. Presente. Muy bien. Herbert Noé Ponce López. Presente, mister. Muy bien. Josué Isaac Ayala Hernández. Juan Antonio Escalante Gaitán. Presente. Muy bien. María José Guerra de Guevara. Presente. Muy bien. Maribel Lisset Cabrera Galdames. Presente. Muy bien. Mario René Menéndez Sagastume. Presente. Muy bien. Mauricio Edgardo Soriano Ramírez. Presente. Muy bien. Melvin Edgardo López Vázquez. Presente. Muy bien. Mirna Lisset Pérez Mejía. Mirna Roxana Urías López. Presente. Muy bien. Morena Guadalupe Ramírez Pérez. Presente. Natalie Gabriela Hernández Tomasino. Noé de Jesús Rivas Orellana. Presente. Muy bien. Rodrigo Alexander López Navidad. Presente. Sara Beatriz Piche Ramírez. Presente. Bueno, cualquiera que no haya mencionado, si no tiene micrófono puede escribirlo en el grupo de WhatsApp también, ¿verdad? Ahí póngale presente. Bueno, entonces practiquen con las hojitas que les dejé ahí, lean la teoría también y pueden ver el video también ahí. Entonces por el momento sería todo, sería hasta mañana, continuando con lo que es el curso. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.